Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G, La Rinconada, a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. En línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del plan VIP, recuerden suscribirse con nosotros la próxima semana. Trabajamos únicamente con la rinconada, 3 fijos para el sábado, 3 fijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras. Todo esto por mensaje de texto a su teléfono celular. Recuerden que los números de cuenta aparecen publicados en nuestros avisos de todas las semanas en el hachazo hípico. Y aquí en ramon30g.wordpress.com pueden hacer clic en la imagen del plan VIP. Ahí está toda la información acerca de nuestra suscripción. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y, por supuesto, la forma más fácil para cobrar. Seriedad y responsabilidad hacen de www.labanca.com su mejor alternativa a la hora de hacer apuestas hípicas en Internet. Por eso siempre les aconsejo tener su cuenta activa con la gente que sí sabe de este negocio, la gente de www.labanca.com. Combo 900, una promoción de Quorum Telecom que se activa en nuestro caso cuando usted llama desde un teléfono celular, cualquiera que sea la operadora, a la 093080, que es nuestra línea de información general. Ahí está el boletín de marcas y fijos. Si usted lo escucha en su totalidad llamando desde un celular, va a recibir en ese dispositivo 2 mensajes de texto con 2 confirmaciones nuestras sin que usted tenga que volver a marcar, comprar o buscar absolutamente nada. Así de sencillo, así de fácil funciona el Combo 900 de Quorum Telecom. Por supuesto, las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Hoy es domingo, hay carreras en La Rinconada. Recuerden que nuestra información estará activada a partir de las 9 de la mañana. 0900-3399, la única que ofrece 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier CanTV, puede llamar desde cualquier operadora celular. La llamada dura un minuto y, por ende, nuestra 3399 sigue siendo la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. 0930-80, nuestra línea de información general. Ahí está el boletín de marcas y fijos en un máximo de 4 minutos de grabación. Recuerden que si llaman desde un celular y escuchan el boletín completo, también se pueden anotar con el Combo 900 de Quorum Telecom. Nuestra mensajería de texto es la 3399 con el menú de opciones que todo el mundo conoce. La palabra marcas con las morochas de todas las carreras, a excepción de la primera y la última. En la primera corre el disparo y en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, por supuesto, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y nuestro inconfundible carrera, carrera. El carrera, carrera de las mantequillas no tiene comparación. Enviando la letra M más el número de la carrera. M más el número de la carrera a la 3399. Usted recibe allí 2 informaciones fundamentales. Por una parte, las marcas de referencia de la prueba. Recuerden que caballo que no aparezca allí, caballo que muy difícilmente gane, más de un 80% de los ganadores están encerrados en esas marquitas de referencia de nuestro carrera a carrera. Esto es muy útil porque a la hora de multiplicar, ya usted sabe que no se sale de esas marquitas y va a tener un alto porcentaje de aciertos. Esto sirve para el 5 y 6, para el loto hípico, para el pool de 4. Y a la hora de rematar o a la hora de buscar tabla fija, bueno, concéntrese en esos ejemplares que están en las marquitas de referencia. Se dará cuenta que no tiene que estar pendiente de otros caballos y que en esas marcas puede tener un ganador a un precio asequible.
Además de eso, está el comentario profesional de este servidor. Entonces, el carrera a carrera termina siendo una herramienta poderosa para tomar buenas decisiones a nivel de remate, a nivel de tablas fijas y a nivel de jugadas exóticas o multicarreras. M más el número de la carrera a la 3399. La etiqueta Lucho, con los favoritos que le gustan a Lucho, de 5-0 se fue Lucho ayer. Ya Lucho lleva, creo que son 42 y han ganado 2. Entonces va muy bien la información de Lucho Salitre en la etiqueta Lucho de la 3399. Los favoritos que le gustan a Lucho, usted no los juegue. No gaste su dinero allí. No los juegue. Si gana, mala suerte. Pero la efectividad en este momento está en un 95%. Así es que ya lo saben, Lucho, Lucho, Lucho. Con los favoritos que le gustan a Lucho, que los juegue Lucho. Que sea millonario Lucho, usted no los va a jugar. En cuanto a la información internacional, hoy domingo, bueno, habrá que estar pendientes nuevamente con Aqueduct. Ayer, tal cual como les había advertido, no hubo carreras. Y para hoy domingo se espera una situación más o menos similar en cuanto al clima se refiere, temperaturas muy bajas, y esto pudiera impedir la realización de las carreras en el hipódromo de Aqueduct. De todas maneras, estén muy pendientes porque si hay carreras, por supuesto, vamos a tener la etiqueta NY programada a las 12 del mediodía. Y a las 3 de la tarde, como siempre, la etiqueta CAL-CAL con el pronóstico para Santa Anita. Recuerden que en ambos casos pronosticamos los dos Pick 4, NY a las 12. Estén pendientes de nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter, donde anunciamos si efectivamente hay o no hay carreras. Y a las 3 de la tarde es así con toda seguridad la etiqueta CAL, la mejor información internacional, junto a la mejor información nacional, conforman el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos, las mantequillas del 30G. Recuerden que nuestro aviso salió publicado esta semana en la página 42 de su revista El Hachazo Hípico, página 42. Bueno, feliz día del amor y la amistad, 14 de febrero, día de los enamorados, pero bueno, mucha gente prefiere globalizarlo y decir día del amor y la amistad. Entonces allí entran esposas, amantes, novias, parejas, amigas con derecho, amigas en general o amigos en general, dependiendo de quién esté celebrando. Y bueno, y como es la amistad, pues todos nuestros amigos siempre estimados y queridos. Feliz día pues del amor y la amistad para todos ustedes. Domingo 14 de febrero vamos a tratar de orientarles de la mejor manera posible en esta jornada de 10 carreras que comenzará a la 1 de la tarde y que incluye dos eventos selectivos. Por una parte, el clásico Manuel Fonseca Royal Grado 3 para potrancas treceañeras en 1400 metros a la altura de la segunda carrera. Y en la cuarta, el clásico Juan Vicente Tovar Grado 3 para ejemplares de 3 o más años, de 3 años, perdón, esto está malo aquí en la Gaceta. Ejemplares de 3 años y el de las potrancas, pues también es para potrancas de 3 años. Estas dos carreras en 1400 metros, carreras que por supuesto vamos a comentar en su debido momento. Obviamente tenemos que hablar sobre la situación que se presentó ayer en la tercera carrera con el caballo Argumento. Mucha gente, incluyéndome, estuvimos pues echando chispas, pestes y cualquier cantidad de improperios después de haber visto cómo el caballo Argumento venía pasando al segundo lugar, faltando 600 metros, y en el monitor se observaba un dividendo de 6 a 5. Sorpresa que 5 segundos más tarde, cuando los caballos se aproximan al giro de la curva final, el dividendo cambia y baja a dividendo mínimo, 1 a 9. Gana Argumento y, por supuesto, mucha gente quedó viendo para el techo porque nadie se esperaba que este dividendo fuese a cambiar de manera tan drástica. La protesta pues obviamente no se hizo esperar a través de las redes sociales, pues mucha gente se molestaba, expresaba su molestia por el hecho de que después que se da la partida y ya con la carrera en pleno desarrollo, repito, faltando apenas 600 metros, entonces pum, cambian el dividendo y un caballo baja de 6 a 5 a solamente dividendo mínimo. Ahora bien, la explicación es la siguiente. Si ustedes se dan cuenta en el video, de hecho nosotros vamos a colocar el video de la carrera. Fíjense por favor en la hora del día que muestra la pantalla de la transmisión oficial. Y se darán cuenta que la hora de la pantalla
está pegada, es decir, no se mueve, el reloj está parado, lo cual indica que el sistema como tal está congelado, es decir, el sistema de la empresa que maneja la jugada, que administra la jugada, que administra los ingresos del Instituto Nacional de Hipódromo. Cuando el sistema se despega, por decirlo de alguna manera, cambia, se da, dense cuenta, por favor, del cambio de la hora. La hora cambia en 2 minutos y 11 segundos. Es decir, eso lo que indica es que durante 2 minutos y 11 segundos el sistema estuvo congelado. ¿Qué ocurre? Se siguen recibiendo apuestas en las taquillas, ¿verdad? En las máquinas azules, pero esas apuestas no fueron reflejadas en el momento, sino que fueron reflejadas 2 minutos y 11 segundos después. Mala suerte, vamos a dar el beneficio de la duda, mala suerte que en esos 2 minutos y 11 segundos, pues entró una enorme cantidad de dinero apostado al caballo argumento y bueno, el dividendo bajó. Ahora bien, tratándose de un sistema ajeno al Instituto Nacional de Hipódromos, porque es externo, porque la jugada está tercerizada. Hay quienes piensan que la jugada, que esta gente lo que son, ¿cómo fue que me dijo una amiga mía ayer? Como una gente que hace las cobranzas de los centros hípicos, ¿no? Y yo estoy convencido que no es así, porque eso se dio en concesión y se dio en una licitación que se anuló por razones de fuerza mayor, según alegaron en el instituto, y se asignó a dedo esta empresa que tiene la concesión. Pero ya vamos a hablar un poquito más adelante nuevamente de este tema. En este momento quiero que vean, vamos a colocar un fragmento de la carrera para que noten cómo la hora del día está pegada y cuando cambia el dividendo se darán cuenta entonces del cambio de la hora en la pantalla de la transmisión oficial. Eso da a entender que el sistema efectivamente estaba pegado, porque si no, se estuviera moviendo el segundero, ¿verdad? Estuvieran pasando los segundos y dense cuenta en ese detalle que la hora está detenida y por ende el sistema está congelado. Así que vamos a colocar el fragmento de la carrera desde la recta enfrente hasta los 600 metros finales cuando ocurre el cambio de dividendo y seguimos comentando al respecto. Vean el video. Catalizador, el número 7, está dominando la tercera carrera del programa en 23 3/5, los primeros 400 metros. Catalizador busca un poquito afuera, pero lo está haciendo muy bien. Argumento viene a tratar de comprometerlo por dentro cuando giran la última curva. Entran en la recta final, en la tercera del programa. Argumento. Bueno, si se dan cuenta entonces, el reloj cambia cuando los caballos pisan los 500 metros finales y el dividendo cambia, porque obviamente toda esa jugada que estaba, vamos a decirlo de alguna manera, represada, se refleja finalmente en los monitores y aparece de súbito, pues. Entonces, claro, mucha gente decía, por supuesto, en medio de la rabia y la molestia, decía que cómo era posible que se hubiese jugado esa cantidad de millones en cuestión de segundos. Y resulta que no fue así. Aparentemente, el sistema tuvo una falla de comunicación y no actualizó. Esa es la explicación que, digamos, para mí en este momento es aceptable, porque son cosas que pueden ocurrir, fallas de comunicación. Recuerden que el servidor que maneja esta jugada tercerizada, esta jugada que administra un ente ajeno al Instituto Nacional de Hipódromos, está ubicado en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Y por ende, como son las comunicaciones nuestras tan deficientes, es factible que ocurra este tipo de cosas. Ahora, yo no estoy metiendo tampoco las manos en el fuego por la gente que administra la jugada, porque a mí me parece que esto es un desangramiento que se le está haciendo a la industria hípica nacional desde que se otorgó esa concesión. Pero hay que dar el beneficio de la duda porque la evidencia está allí. La evidencia es el hecho de que la hora del día está congelada. Por ende, eso indica que el sistema no está actualizando y una vez que se actualiza, que vamos a decir que le vuelve la señal o que se restablece la comunicación, entonces se refleja la hora actual y la jugada actualizada. Vamos a otorgar el beneficio de la duda a la gente que maneja
la jugada. Pero quería colocar el video entonces para que ustedes se dieran cuenta de ese detalle que mucha gente no lo percibió y que después, horas más tarde, pues todos nos dimos cuenta de que efectivamente había ocurrido eso. 2 minutos y 11 segundos es la cuenta del tiempo que estuvo congelado el sistema. De todas maneras, pues por supuesto da mucha rabia porque tú vienes celebrando que gana argumento, por lo menos en el caso nuestro. Nosotros vimos este caballo como fijo en las Novalias. Un fijo con un dividendo de 6 a 5 era como para celebrar. Y resulta que cuando vemos así la pantalla en la mesa, chicos, mira, bajó 1 a 9. ¿En qué momento bajó 1 a 9? Entonces, bueno, eso fue lo que ocurrió con el caballo argumento. El otro comentario que debo hacer es de la primera carrera. El caballo pirata se pierde con Archase. Las carreras de caballos hay que correrlas para ganarlas. Yo no voy tampoco a meter las manos en el fuego aquí por nadie, porque obviamente en este medio es difícil meter las manos en el fuego por cualquiera. Yo decía en el programa que el caballo Archase tenía chance por ser un ganador de 5 en este tiro de 1300 metros. Ahora, ¿qué ocurrió en esta carrera? Bueno, hay dos posibilidades, según mi opinión. El entrenador Gustavo Guevara, a través de su cuenta de Twitter, dijo que había denunciado la conducción del jinete Villamil ante el comisariato, solicitando a la vez que se abriera la averiguación correspondiente. De tal manera que debemos esperar que se abra una averiguación acerca del caballo O Pirata y su carrera de ayer, porque, repito, el entrenador manifestó su inconformidad. Pero por otra parte, hay que ver, y esto ocurre, ¿qué pasó con el caballo Archases entonces en las carreras anteriores? Porque o es que Opirata fue negligentemente conducido, cosa que a mí en lo personal no me parece, porque yo pienso que el muchacho salió a fajarse de la partida, o fue eso, o fue que Archases mejoró súbitamente las carreras anteriores. Porque Archases tampoco es un caballo tan rápido así como para salir a tomarle la punta, un caballo como Opirata que lo hemos visto correr en velocidad en parciales bastante fuertes. Y sin embargo, Archases salió y le tomó la iniciativa al jinete Urdaneta, al jinete Villamil. Y claro, lo que yo siempre he dicho, cuando dos caballos se emparejan, ya no depende del caballo, ya depende del jockey. Cuando dos caballos vienen emparejados en una lucha, ya el caballo pasa a un segundo plano, ya entra a ser más protagónico el jinete pasa a ser más importante, los recursos del jinete pasan a ser más importantes. Ahora, yo no quiero decir con esto que una cosa o la otra sean ciertas. Es decir, los señores comisarios son los que tienen ahora, a petición del entrenador Gustavo Guevara, que abrir la investigación y averiguar qué pasó como pirata. Pero yo les sugeriría también a los señores comisarios que investigaran entonces las carreras anteriores de Archase. Porque puede darse el caso también de que Archase haya corrido distraído en sus dos carreras previas, porque él incluso se perdió como pirata en su salida anterior, ¿verdad? Y entonces Archase ahora sí corrió como debía correr y ganó la carrera. Esa es la otra posibilidad. Por eso, más allá de que se abra la investigación al caballo o pirata o a la conducción del caballo o pirata, yo sugeriría, bueno, si vamos a investigar qué pasó en la carrera, vamos a investigar también qué pasó con Archase en las dos actuaciones anteriores. O sea, si yo fuese comisario, yo llamo a declarar al jinete de Opirata, al entrenador de Opirata, pero llamo también a los de Archase. Porque, repito, o fue una conducción negligente de Opirata o fue que Archase realmente corrió como tenía que correr. Eso es lo que queda pendiente por averiguar. ¿Quién tendrá la razón? Como decía la señora del programa, óyeme, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? No lo sabemos. Eso lo dictaminarán o lo determinarán los comisarios una vez que hagan su averiguación administrativa correspondiente. Y la otra carrera que despertó polémica fue la carrera de Punta Brava, perdiéndose con energía. Aparentemente dicen las malas lenguas, yo no me puedo hacer eco de eso, simplemente son comentarios que surgen. Parece que todo estaba fríamente calculado para que ganara Punta Brava, pero parece que en ese cálculo para que ganara Punta Brava no estaba incluida energía. Y energía corrió para ganar y ganó un carrerón porque el jinete Motaván se metió por el mínimo espacio que le permitió el jinete Finol, que fue el que al final condujo
a Punta Brava, por allí se metió y por allí ganó de guapo, ganó una buena carrera el jinete Montaban, hay que reconocerlo. Pero dicen por ahí que el de la chivita, como que vio para abajo, dijo: usted no, usted se peló. Bueno, cosas que dicen, cosas que se rumoran, yo no me puedo hacer el con eso. Bueno, dicho esto y deseándole todo el éxito al mundo en sus jugadas, vamos con la información de ejemplares retirados para el programador. Información, por supuesto, oficial. Les sugiero, como siempre, revisar en su centro hípico de confianza la información actualizada. En la primera carrera, retirado hermano Edgar, número 2, el 2 retirado en la primera. Luego, en la tercera carrera, están retiradas Pícara Day, número 8, My Time Love, número 9, 8 y 9 retiradas en la tercera. En el clásico Juan Vicente Tovar, cuarta carrera, retirado Short Runner, número 1, lamentablemente con fisura de sesamoides, lo cual pone en peligro su vida pistera. Repito, muy lamentable, pero está retirado pues Short Runner. En el 5 y 6 nacional, en la primera válida no correrá Power, número 2. Posteriormente, en la cuarta válida están retiradas All Set, número 6, y Winning Player, número 7, 6 y 7 retiradas en la cuarta válida. En la última no corre Bersagliere, el 2, y tampoco lo hará Oriental, el 14. 2 y 14 retirados en la última del programa. Recuerden enviar la palabra disparo, la 3399. Ayer obviamente el disparo iba a ser o pirata. Nosotros habíamos alertado con Archaces, era nuestra segunda marca, eso no tiene mucho mérito que digamos, pero así son las cosas en las carreras de caballo. Aquí se pusieron de acuerdo Rubén Lanz y Juan Carlos Ávila y entre los dos inscribieron los 6 ejemplares que originalmente aparecían inscritos para correr. Ya hermano Vega pues no participará, quedan 5. Y no por ello la carrera deja de ser pareja. Es una carrera interesante para caballos ganadores de 4 a 7 competencias, según lo que dice acá la condición en la revista Gaceta Hípica. King León es un caballo que viene de ganar, que viene de ganar bien y que anda en muy buena condición, el hijo de Big Brady. Este caballo puede estar decidiendo. Me parece que de los 3 de Rubén Lanz es la carta más indicada. Y de los de Juan Carlos hay que indicar a El Blanco por su jerarquía, un caballo que tiene experiencia selectiva. Reapareció, no fue lo que se esperaba, pero se supone que ahora está más puesto el tordillo. Y Joyful Blue, un caballo que estrena cuadra, que está ahora en la cuadra de Juan Carlos Ávila. Los reportes de pista son bastante favorables. Vamos a ver cómo regresa, cómo se estrena en esta cuadra. Porque recuerden que eso también requiere un proceso de adaptación. 4, 5 y 6 en la primera. Recuerden que uno de ellos será el disparo de la 3399. En el clásico Manuel Fonseca Royal, corren apenas 4 potrancas. Y se inicia el pool de 4. De tal manera que voy a indicar una sola. Yo me voy a quedar con Bancaria. Yo estaba viendo el video del clásico Andrés Bello. Y Guaramía obviamente se abre porque no hace el cambio de mano. Cuando entran en la recta final, pierde el paso y la yegua termina desordenadamente la carrera buscando afuera. No pienso que haya sido una maña de la yegua, pero sí es un precedente peligroso. Bancaria, luego de su accidentado debut, donde ganó y después cayó tendida en el piso, la gente pensó que se había muerto. Simplemente la yegua tuvo un sangramiento bastante fuerte. Después corrió en octubre, no fue la misma yegua, la volvieron a descansar, la han llevado con mucha calma, con mucho detalle y regresa en muy buena condición. Puede que gane Guaramía, pero puede que gane Bancaria. Yo me voy a quedar con Bancaria, respetando por supuesto el chance no solo de Guaramía, sino de las otras dos potrancas que tienen también su justificación para ganar. Pero obviamente la carrera se va a polarizar entre las dos, entre Bancaria y Guaramía. Yo me voy a quedar con Bancaria número 2. No olviden que hay que estar pendiente de la etiqueta NY. Si hay carreras en Aqueduct, nosotros tendremos la etiqueta NY programada para ustedes a las 12 del mediodía con los dos Pick Four para el hipódromo neoyorquino. A las 3 de la tarde, con toda seguridad, tendremos programada la etiqueta Cal CAL con los dos Pick Four para el hipódromo de Santa Anita. La mejor información internacional en el código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. En la tercera carrera, bueno, yeguas de 5 o 6 años, debutantes o no ganadoras, un lote bastante malo.
Vamos a indicar a Reina Esther, la última carrera de esta yegua, hace un par de semanas fue buena. Esta yegua reapareció, llegó segunda de Chisel Carina. Anda en buena forma, puede ser la pupila de Aldo Traversa. Lady Coquette, número 4, tiene dos carreras en esta, vamos a decir, en esta nueva etapa de su campaña. Ella reapareció llegando tercera de Miss Pressure y luego segunda de Nena Doeume, mejorando bastante. Esta yegua va a la tercera de la reaparecida, es muy peligrosa. Y la Talibana, número 5, una yegua que me parece que o es administrada o es discretona, que no puede con este lote tampoco. Pero esta yegua es peligrosa porque el tiro de 1100 metros le viene bien siempre y cuando ella parta bien. Si ella parte bien, ella va a estar enredada al final. 2-4-5 en la tercera del programa. Llegamos al clásico Juan Vicente Tovar, un homenaje que rinde el hipismo venezolano a una de las figuras más emblemáticas a nivel profesional del hipismo nuestro, Juan Vicente Tovar, ganador de 16 estadísticas de manera consecutiva, ídolo de muchos. Yo particularmente no lo considero como un ídolo, mi gran ídolo como jinete es Gustavo Ávila, pero hay muchos pues, que no vieron montar a Gustavo Ávila, que no vieron montar a Ángel Francisco Parra, por ejemplo. Hay quienes no vieron montar a Juan Vicente Tovar y dicen Jaramillo es mi ídolo, en fin, hay de todo porque las etapas del hipismo son muchas y entonces, por supuesto, cada quien en su momento ha tenido o tiene su ídolo. Pero Juan Vicente Tovar, por supuesto, no se le puede negar ninguno de sus méritos, no se le puede negar ninguna de sus hazañas, porque Juan Vicente Tovar fue sin duda alguna un jinete con muchísima inteligencia, un jinete que ganó muchas carreras de jinete, es decir, que tuvo que decidir y ganar muchas carreras a punta de eso, de viveza, de inteligencia, de sapiencia, que fue lo que demostró Juan Vicente Tovar durante toda su vida profesional. Un final lamentable para su existencia, los fantasmas, los demonios personales pues fueron más fuertes y se fue antes de tiempo el popular negrito de San José, Juan Vicente Tovar. Merecido homenaje, sentido además, porque todos los que somos hípicos y todos los que de alguna manera u otra vimos montar y triunfar a Juan Vicente Tovar, pues por supuesto sentimos mucho este homenaje. En cuanto a la carrera se refiere, esto cambia sin Showrunner, por supuesto. Showrunner era el caballo de jerarquía, pero yo les voy a hacer una acotación acerca no solamente de Showrunner, sino de la carrera como tal. Yo comentaba el día 24 de enero que el tiempo empleado por Showrunner y el tiempo empleado por Ronin River en los clásicos Francisco de Miranda y Andrés Bello me parecía discreto. 100 segundos para la milla en una pista que sabemos que estaba bastante rápida, bastante ligera en los últimos meses y ha estado variando, es verdad, porque, por ejemplo, el día de ayer se vieron parciales bastante lentos, tiempos en algunos casos muy discretos, pero la pista ha tenido siempre esa tendencia a ser más ligera y sobre todo el día domingo. Entonces yo decía que esos tiempos no me convencían mucho, el tiempo de Ronin River y el tiempo de Showrunner. En todo caso, Showrunner no corre, pero corre León Vara. ¿Qué pasa con León Vara? León Vara corrió ese mismo día, el 24 de abril. Y León Vara, si el cronómetro no nos miente, si el video no nos miente, León Vara metió 71 y fracción en 1200 metros. Ese 71 y fracción, si lo llevásemos a la milla, suponiendo que el caballo rematara en 28, es decir, 7 segundos, 7 segundos, 7 segundos y 7 segundos, que es difícil, más no imposible, pero es difícil. León Vara hubiese puesto 98.2 en milla, lo cual hubiese sido un segundo y tres quintos más rápido que lo que metió Showrunner en la milla ese mismo día en el clásico Francisco Miranda. Esa es una comparación lineal que no es precisamente científica, que no es precisamente apropiada o acertada, pero es una comparación que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si nos vamos al retrospecto de ese día 24 de enero, podemos ver, por ejemplo, que en el máximo lote de yegua, Reina Cristal metió 77.2, es decir, metió 6 segundos más
en 100 metros, lo cual quiere decir que León Vara en ese lote de ganadores de 6 hubiera estado allí decidiendo, porque hubiera rematado León Vara en 6 segundos, 2 quintos y estaba ahí enredado, siendo León Vara en ese momento un perdedor y siendo Reina Cristal ganadora en el máximo lote. Y el resto de las carreras, pues los tiempos no dan en comparación con el tiempo que metió León Vara. Es un caballo que se tiene en alto concepto y es un caballo que va a salir en punta. Pienso yo que él va a tener la mejor de las partidas y él va a tomar la punta. Y si él responde a su condición y responde al alto concepto en que se tiene, yo pienso que León Vara se puede ganar a este lote. ¿Quiénes quedan? Quedan de Grey Man, que no es mal caballo, pero él ganó la de perdedores en 73 y fracción. Queda de Great Toy, que todas las corre bien, pero no ha ganado todavía. Queda Capitán Nebus, que para muchos es el ganador de la carrera y parece un buen caballo. De hecho, los allegados de este caballo estiman que este va a ser el próximo triple coronado venezolano. Y queda Rufius, que es un caballo que no deslució en el Clásico Francisco de Miranda. No deja de ser pareja la carrera, pero yo pienso que este León Vara, si esa carrera, si ese 71 y fracción en esa pista, en ese día, son ciertos, bueno, vimos el video y tomamos el tiempo y efectivamente así parece. Bueno, yo pienso que León Vara tiene como ganarse este lote. Me parece lo más parecido a una fija en las Novalias, así lo indico León Vara número 3 en el Clásico Juan Vicente Tovar. Vamos a hacer la pausa de costumbre, colocaremos ahora el resumen completo de las carreras de ayer, luego los mensajes comerciales, al regreso venimos con el 5 y 6 nacional, el dato del perrito que corre en las válidas y Lucho Salitre que va a buscar su desquite como siempre aquí en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Fueron 46 exacto, el registro para 800 metros en la recta final, Arechace por dentro, está dominando la situación, sigue insistiendo el favorito Pirata que carga para la parte interior de la cancha y se lanza contra el puntero, pero el número 2, el caballo Arechace con la monta de Jorgito Urdaneta, está dominando la primera del programa en el hipódromo La Rinconada y les va a ganar parando el número 2 Arechace, ganó el 2 Arechace la primera de hoy en La Rinconada, en el segundo el número 3 el caballo Pirata, en el tercero está entrando el caballo King Cole, en el cuarto el caballo Huracán Andrew, último para el número 4 el caballo Entibó. Cuando entran en la recta final, 47-4 en 800 metros, el caballo Mr. Alan se escapa en la punta, Chanteiro Duome por la parte interior avanza para el segundo lugar, porque Mr. Alan les dijo adiós en la segunda competencia del programa, Chanteiro Duome llegará a 4 cuerpos en el segundo lugar, domina Mr. Alan, el número 5 en la segunda carrera ganó Mr. Alan. Segundo Chanteiro Duome, tercero Ritmo Latino, en el cuarto Milo Rebel, en el quinto y último 4G corrieron 5. La última curva, entran en la recta final, en la tercera del programa, argumento, el número 2 se ha venido a la delantera, catalizador quedó en el segundo, viene G-Out para el tercero, porque el caballo argumento con pinta de ganador, otra para el pueblo, en la tercera del programa, ganó argumento el número 2. G-Out llegó segundo, el tercero para el Neboso, cuarto catalizador, quinto Superfather, último Ulises Junior. Argumento el 2, es el ganador en la tercera del programa. Indicado. Cuando entran ya la recta final, en plena recta final, Marinero Real trata de dominar, insiste Tekken por la puerta interior y están brindando bonito espectáculo cuando faltan 300 metros para la llegada a todas estas. Lontano se viene acercando bastante, el caballo Lontano desde el tercero y Print Diamond desde el cuarto. Marinero Real se hizo de la punta claramente, ahora saca dos cuerpos de ventaja, 100 metros para la llegada, les gana fácilmente el caballo Marinero Real, ganó el 2 Marinero Real, en el segundo Tekken, tercero Lontano, en el cuarto Print Diamond, en el quinto Big Hadassad, luego el ejemplar Erlich en el penúltimo lugar y bajo cero en el último lugar.
hacia el tercero Mayolí, desembocan en la recta decisiva, la de Nora al frente con Rigo Maravilla Sarmiento, hacia el segundo Mayolí, en el tercero Muy Mía, hacia el cuarto Calidad, en el quinto Flashy Treasure, restan 200 metros para la sentencia, la de Nora dispara uno, dispara dos, dispara tres, cuatro cuerpos, hacia el segundo, al cinco Muy Mía, la de Nora va a ganar de manera contundente la primera válida, ganó la de Nora, cinco cuerpos sobre Muy Mía, que arriba segunda Mayoli, tercera, cuarta Guay 66, un quinta Calidad, sexta Flashy Treasure, The Victory, Aroma, Milagrosa, Samantha y Man Dancing Mate arriba en el último lugar. Trae tres largos, se aproxima por dentro Leo Miguel, el Ning en el tercero también se acerca por el centro de la cancha, viene Collective avanzando para el cuarto puesto, Leo Miguel pegado al riel pasa a la punta, insiste ahora el ejemplar Ening por la parte exterior en la mitad de la recta, Leo Miguel trae dos largos, dos y medio Ening para el segundo, insiste el Commander para el tercero, adelante Leo Miguel, el número uno por tres y tres cuartos, ganó Leo Miguel. Segundo Ening, tercero el Commander, cuarto Collective, quinto en la raya el Merengue, después Son My Way, Aferdo, Eume, Populi Parts, Steve Diamond, Nacier David y Dublín en el último puesto. Responde Leo Miguel, el número uno, bien conducido por Daviel Morales y presentado. Cuando entran en la recta final, Black Jack está dominando la carrera. La de Casigua ataca por la parte interior, pero Black Jack está firme en la punta. Sigue insistiendo la de Casigua. Mina y Rose está en el tercero, corre cinco cuerpos. Black Jack está dominando la carrera. Mientras tanto, la de Casigua sigue insistiendo por la parte interior. Black Jack domina. La de Casigua trata de acercarse, pero domina Black Jack. La número 7 y les ganó Black Jack, número 7. A medio cuerpo la de Casigua en el segundo. Tercera Midnight Rose, luego llega Rosalinda y última Lucas Again. Bien amigos, Black Jack número 7 con José Yer Serrano, la pupila de Freddy Petit, les gana la tercera válida para el 5 y 6. Número 7. Buen dividendo para esta yegua de él, estuvo el gran Diego I de Alas Paumar. Está peleando la delantera de Grey Monster, trata de acercarse por dentro cuando ingresan ya a la recta final, domina Lord Kelvin, insiste Rancho Papelón de Grey Monster, corre en el tercer lugar cuando restan ahora 300 metros, Lord Kelvin domina, Rancho Papelón corre en la segunda posición de Grey Monster, aparece en el tercer lugar, al cuarto viene Shaderby por fuera, pero se cruza el caballo Lord Kelvin, y a este no se lo gana nadie, no puede perder Lord Kelvin, el número 2, la cuarta válida, le ganó Lord Kelvin número 2, para el segundo Rancho Papelón, en el tercero de Grey Monster, en el cuarto Loris, en el quinto Shaderby, en el sexto Gánico, en el séptimo Serlock, en el octavo el caballo Cenizo, corrieron 8. La victoria para este caballo, ya Valeria incorporándose, está dominando de la calle, Doña Fina avanza por la parte interior, está en la presión contra la yegua Punta Brava, delantera la vara Doña Fina por la parte interna, en fuerte pugna por el primer lugar, y también trata de lanzar energía por la parte interna, energía fuerte contra la puntera, energía por la parte interior, energía dominándoles la carrera, les gana energía en gran forma. En el segundo lugar, deja arriba la yegua Punta Brava, en el tercero por la parte interior Tender Mario, en el cuarto Misa Saez, luego Bella Valeria, Mari Blue, en los restantes puestos está quedando Benny Lin, en el penúltimo lugar Doña Fina, el último lugar para Seisel Karina. Sí. Racing y Tacarigua giraron la última curva, ya estamos en la recta definitiva, se centra la lucha cuando Vitaemi viene a darle lucha a Dala Caruso, en el centro Rosa Te Amo, Ami por fuera, cuatro yeguas buscan el primer lugar en los 200 finales, por líneas internas se mantiene en la punta Dala Caruso, Vitaemi la cosa en el centro y afuera viene volando Ami en los 100 finales, Ami en contra de Dala Caruso, valientemente Dala Caruso está en la punta, les va a ganar la de Armando Rodríguez.
Pérez, Dale Caruso, Pecueso sobre Ami Ami, en el tercero Vitemi, para el cuarto lugar Rosa Te Amo, luego Mista Carigua, Música Ligera, Abuela Ina, Lady Rich, Manhattan New, Dulce Fénix. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil, mediante depósito o transferencia bancaria, en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballo. Bienvenidos, mis amigos, a la segunda parte de su programa en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Recuerden los puntos de contacto con este servidor en las diferentes redes sociales, la cuenta de Twitter, @Ramón30G. El pin del BlackBerry para los que tengan, por supuesto, el BlackBerry o la aplicación BBM instalada. Y la página pública de Facebook que aparece aquí en pantalla, Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G. Recuerden que es una página pública y no tienen que hacer ningún tipo de solicitud. Simplemente búsquenla, denle clic al botón de me gusta y estarán en contacto con todos nuestros contenidos. Siempre es un gusto, un placer, un honor compartir con todos ustedes a través de las diferentes redes sociales. El 5 y 6 de hoy es un 5 y 6 bastante parejo. Yo les hacía la acotación del 5 y 6 de ayer y el tipo de lotes que participaron en esas competencias. Y al final, bueno, fíjense ustedes, pues no hubo cuadros con 6. Hasta la quinta válida había un cuadro pegado, pero evidentemente no llevaba a Dalla Caruso, que ganó la sexta válida. Realmente fue rudo este 5 y 6 de ayer. Los lotes pues también influyen en este tipo de cosas. Pues, lotes malos, como ese lote donde ganó Lord Kelvin, el peor lote de perdedores, el lote donde ganó Energía, pues un lote muy malo y de paso una carrera que estaba aparentemente lista para otro ejemplar. Bueno, esas son cosas que pasan en nuestros hipódromos. Los lotes de hoy
son un poquito mejores, vamos a decir, en promedio, porque tenemos ganadores de una en la primera válida, perdedoras cuatroañeras en la segunda válida, un buen lote de ganadores de dos en la tercera, potrancas tresañeras en la cuarta, ganadores de dos o tres en la quinta y perdedores cuatroañeros en la última. No es que sea mucha la diferencia, pero vamos a decir que en promedio parecieran mejores estas agrupaciones que las de ayer. La primera válida, pareja, ganadores de una, 1100 metros. Vamos a indicar el gran Milton, número 6. Este caballo reaparece, tiene mucho tiempo sin correr, pero ha trabajado muy bien. Y cuando él debutó, se decía que iba a ser un tremendo corredor. Es, por cierto, la misma yunta del potro marinero real que se estrenó ganando ayer sábado. Fue una de las fijas de nuestra suscripción y fue una de las fijas de la 3399. Cuidado entonces con el gran Milton, que a pesar de que reaparece y que sube de lote, anda bastante bien. My Funny Champion, número 7, otro caballo que reaparece y que sube de agrupación. Este también tiene tiempo trabajando, le firman la monta al líder de la estadística, Carlos Rojas. Y otro que sube de lote y otro que reaparece, Superfish, número 11, caballo que debutó ganando, respondió como gran favorito, después ha sido sometido a un descanso, regresa, anda bien y puede salir ganando. Fíjense ustedes que estamos indicando tres caballos que vienen de ganar la de perdedores, que suben de lote y que de paso reaparecen. Pero eso indica también que la carrera es bastante equilibrada. Nosotros nos quedamos con el 6, el 7 y el 11 abriendo el 5 y 6. La segunda válida, un lote muy flojo de yeguas perdedoras, debutantes o no ganadoras en este caso, de 4 años. Vamos a indicar a la piñonera número 3. Ella estrena cuadra, no lo había hecho mal en sus dos primeras presentaciones. Puede venir a sorprender en esta segunda válida, carrera bastante pareja. Luce la debutante Candy Crush, de esta se habla bastante bien, ha trabajado de manera aceptable como para decidir en este lote. Y de las que han corrido, pues Juana de Arco pareciera ser la que está más cerca de una victoria. Su última carrera es muy buena, lleva un buen descargo, parte por fuera, tiene mucho que buscar. Así es que nos quedamos con el 3, el 5 y el 10 en una carrera para mí también bastante pareja. 3, 5 y 10 en la segunda del 5 y 6. Llegamos así a la tercera válida. Aquí va a correr el dato del perrito. El perrito, por cierto, estuvo ayer en el comisariato junto a Gustavo Guevara. Se fue el perrito detrás. Antes sí, ¿qué hace este perro aquí? Es que el perrito iba a denunciar también la conducción de Opirata, pero no lo dejaron pasar. Pues dejaron pasar a Gustavo Guevara nada más. El perrito lo rebotaron. Le dijeron, ¿qué es esto? Usted no puede estar aquí. El dato del perrito y la línea del 5 y 6 nacional de hoy va a ser de oro. Número 6. No es cuento lo de este caballo. Digamos que va a una primera prueba de fuego porque va a ser la primera vez que este caballo va a correr en cuatro codos y además de ello, pues el caballo está subiendo de lote. Esto pudiera ir en contra, digamos, de este caballo de oro, un caballo de tremendo peso físico que anda en magnífica forma, pero la verdad es que viendo correr este caballo y la forma como ha ganado, pareciera capaz de mucho más. Yo no creo que este sea el lote que lo pueda frenar, de tal manera que si él responde a su condición, lleva un puesto de pista favorable, un planteamiento de carrera incluso que le puede permitir correr colocadito, no necesariamente en la punta, yo pienso que este caballo de oro puede seguir su ascenso. Vamos a ligar que así sea. Las esperanzas de José Francisco Ángelo con este caballo son ilimitadas, porque este es el caballo, uno de los caballos que él piensa que puede llegar a correr las carreras selectivas de esta temporada. Así es que ligaremos a De Oro, número 6, y será nuestra línea en el 5 y 6, número 6 De Oro, en la tercera válida, y es el dato del perro. No olviden entonces que la información internacional a las 12 del mediodía, si hay carreras en ACO, tendremos la etiqueta de NJ disponible con los dos Pick 4. Y luego a las 3 de la tarde, la etiqueta CAL, CAL, con los dos Pick 4 para Santa Anita. Esto será en nuestra mensajería de texto 3399, que tiene la mejor información internacional. 3399, NJ a las 12, siempre y cuando haya carreras, CAL a las 3 de la tarde para Santa Anita. Cuarta válida, potrancas de 3 años, debutantes o no ganadoras. Retiradas el 6 y el 7, corren apenas 6, pero la prueba es pareja. Se habla de Piu Bella, número 1, una yegua de Lara Spaumar, va a su estreno, está bien trabajada.
Por error, la Gaceta Hípica dice que esta potranca lleva casquillos de hierro. Eso es falso, no lleva casquillos de hierro. Anda en buena condición, puede salir ganando. Se habla de Princesa Paulina, número 2. Una potranca de la cuadra de Abraham Campos. Lo hizo bien en su estreno, a pesar de que el puesto de partida no la favorecía en esa oportunidad. Ella corrió un poquito comprometida y al final mejoró. Y otra debutante llamada Reina Suprema, número 8. Una pupila de Humberto Correa, que le firmaron a Carlos Rojas. Esta yegua anda bastante bien, gusta en su cuadra. Nos quedamos con el 1, el 2 y el 8 en esta cuarta válida para el 5 y 6. La quinta válida para caballos ganadores de 2 o 3. Una prueba pareja, vamos a indicar a Tinto de Verano, un caballo que está ganando en serie. Él ganó en este lote, en su penúltima. Después bajó a ganadores de 2, después volvió a este lote. Este caballo tiene mucho que buscar, sin duda alguna, porque anda en su mejor momento. General War, número 7. Este ha corrido incluso con superiores, todas las corre bien, es un caballo que al final tendrá mucho que buscar. Y el 8 Ilcio Boloña, a manera de alerta, vamos a ver qué pasa con este caballo. Este caballo estaba más clasificado, corrió con mejores, su última carrera vamos a no tomársela en consideración. Vamos a ver qué es capaz de mejorar el pupilo de Abraham Campos. Nuestra fórmula, 4, 7 y 8. En la quinta del 5 y 6. Bueno, y como siempre, muy puntual, Lucho Salitre. Recuerden la etiqueta Lucho, el 3399. Los caballos que le gustan a Lucho, que usted no va a jugar, no lo juegue, que lo juegue él y se haga millonario él, pero usted no lo juegue. Lucho, 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 a la 3399. No hay que traer Lucho hoy. De 5-0 ayer. ¿Aló? ¿Qué pasó, Lucho? De 5-0, ya. Yeah. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo me vas a desmentir? Si los que enviaron la palabra Lucho recibieron. Ya te voy a refrescar la memoria, porque para eso sí no tienes memoria. Usted dio en la primera a King's Court. Llegó tercero. No ganó King's Court. Después usted dio Lontano en la cuarta. También llegó tercero. No, no, tercero no vale. No, qué trifecta ni qué nada. Aquí, es más, ni show se vende, pues. Ajá. Después usted dio Son My Way. Ni siquiera figuró. Después, Sherlock no figuró. Y el dato abierto del programa fue Mista Carigua, que en la partida lo dijo todo. Partida mal para Mista Carigua y se acabó Lucho. De una. No te dio chance ni de ligar, pues. Bueno, de 5-0 te fuiste. Los números están allí. Ah, bueno. No vengas a decir que... No, chico, no le atribuyas eso a nada que no sea tu pulso para dar esos caballos que tanto te gustan. Para mí es tu pulso, porque hay que ver que llevas 95%, te estoy llevando la estadística, es 95% de efectividad. No, buenísimo, 95% de efectividad. Ojalá todos los pronósticos que uno hiciera tuvieran 95% de efectividad. Pero bueno. Bueno, eso fue ayer, Lucho. Vamos a pasar la página. Háblame de hoy. No recuerdo haberla nombrado ni siquiera. ¿En qué carrera es eso? Ah, aquí está Princesa Yura. Oye, mira, tiene un segundo ahí, bueno, ¿no? Detrás de Hermosa Kelo. Pero jugaste, Lucho. Claro, porque es que no está en mi fórmula. No está en mi fórmula, Lucho. Yo di el 2, el 4 y el 5. Reina Esther, Lady Coque y la Talibana. No di Princesa Yura. Bueno, tengo que decirte, como manda la ley de este programa, tengo que decirte que jugaste. No te puedo decir otra cosa. Sí, jugaste. Tiene chance, no te voy a decir que no tiene chance. El lote es muy malo, son las yeguas de 5 o 6 años perdedoras. O sea, es una carrera que se presta para cualquier cosa. Pero yo creo que a esta le va a costar un poquito. Sí, figuradora, sí. Sí, yo sé. Bueno, pero ¿qué te puedo decir, hermano? ¿Usted se antojó de esa? Yo no te puedo decir que... No, esa no da otra. No, usted da esa, yo no la doy en tres marcas, yo digo, jugaste, pan.
¿Sabes qué? Así de claro somos nosotros. Bueno, acuérdate del resto para que esté a las 9 de la mañana, ¿sí? Porque a las 9 ya está la gente enviando esa palabra a Lucho, pero bueno, pues. Bueno, suerte, Lucho. Sí, claro, hablamos la semana que viene. Dale, pues. Ok, vaya, pues. Ay, bueno. Que hay otros factores, dice Lucho, que influyen en que los caen. A mí no me interesa nada de eso. Si lo diste y perdiste, perdiste. Y no hay para dónde agarrar. Bueno, si es que ya lo saben, Princesa Yura es el dato de Lucho. Vamos nosotros con la última del 5 y 6, la carrera que todo el mundo necesita ganar. Ayer, lamentablemente, pues sacamos precisamente de la tripocha a la ganadora Dalla Caruso. Y bueno, nos ganó Dalla Caruso. ¿Qué le vamos a hacer? Recuerden la palabra pote en la 3399. Pote, 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 al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. En esta prueba de perdedores vamos a indicar a un Thinkable número 1, por supuesto sin tomarle en cuenta su carrera más reciente, carrera que lo mandó a reposo, del cual regresa, anda bien trabajado, y a pesar del puesto, este caballo tiene 2 segundos que lo acreditan, uno de ellos contra Gianfranco. Caballo que incluso llegó a correr el clásico Simón Bolívar y corre esta tarde contra De Oro en la tercera válida. Poncharelo el 6. Poncharelo debutó en octubre, reaparece, anda bien el pupilo del Pollito Balsán con Rigo Sarmiento, este número 6. Y el 12 Grand Black, otro caballo que reaparece. Él debutó, lo tenía José Francisco D'Angelo, lo tiene Gustavo Guevara, ha trabajado bien, puede salir ganando, lleva la monta de Carlos Rojas. Vamos a indicar el 1, el 6 y el 12 en esta última carrera para el 5 y 6. La morocha de cierre, ¿puede rendir? Creo que sí puede rendir, porque el lote es bastante parejo y varios caballos aquí con oportunidad de ganar. Usted envíe la palabra pote a la 3399, no se queden afuera. Pote, 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 al código ganador 3399, el código de las mantequillas del 30G. Bien, amigas, amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. La próxima semana habrá carreras en Valencia. Tenemos entendido jueves y viernes y sábado y domingo en La Rinconada. No olviden que el hipódromo de Santa Rita lamentablemente ha sido cerrado hasta nuevo aviso. Vamos a ver cuánto dura esta medida. Así es que se ha hecho llamado para inscripciones el martes, tanto para Valencia como para La Rinconada. Las revistas hípicas deberían estar en circulación el miércoles y desde el jueves en adelante, nosotros aquí con ustedes analizando, comentando y pronosticando cada competencia. Como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas y los espero la próxima semana en línea con el 30G a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. Feliz domingo para todos.